Muy buenas, hoy voy a probar un juego de la factoría Nintendo, Zelda. Yo sé que es un poco tarde, pero me gusta muchísimo, con lo cual voy a compartirlo. Lo importante que es con Nintendo, que siempre es pasárselo bien. ¡Vamos allá! Pues bueno, pues estamos aquí. Como podéis comprobar, ya tengo mi juguetito, ¿vale? El cual me gustó muchísimo, de hecho, de que la verdad es que no me gustó que se tuvieran que romper. Bueno, empezamos bien la partida, sí, está claro. O sea, es decir, lo veréis y diréis que absurdo eres. Con lo cual, lo intentamos otra vez porque esto ha dado mucha lástima. Una de las cosas que me gustan es que Link se cansa. Lo digo totalmente irónico. Bueno, para mí Link, esta versión, por ejemplo, es bastante Assassin's Creed. Por el simple hecho de coger y saltar y un poco más hacer el parkour. Es tremendo, es decir, este Link es tremendo. Vamos a ver. Mira la cabra loca, mira la cabra loca. No sé ni siquiera dónde estaba, simplemente me estaba juzgando a mí mismo. Desde luego de que no se parezca. Ese salto era el salto de fe. Mira qué bonito, por Dios. Qué bonito, o sea, vamos a ver. Mi espada no va. ¡Ahí está! ¡Me encanta! Perfectamente. No estoy enfermo mentalmente. Soy así de tantita. Me quedan dos vidas, o sea, es decir, nada. No me quedan ni dos vidas, me queda una vida, un toque. Vale, aquí lo que vemos, y más que nada nos podemos recuperar perfectamente con un pedazo de que era eso, ni siquiera. Bueno, me he comido y ya está. Ahí el tema de los grados, sí, es importante en Zelda aquí, para quien no haya jugado, con lo cual es bastante divertido. Sí, porque las primeras veces que intentaba pasarme el juego no pasaba al principio, porque no entendía por qué se moría de frío, Link. Digo, pues a lo mejor me tengo que comprar algún tipo de ítem, un abrigo, ¿vale? Al final no era eso. Al final era tener muchísima fruta y ir buscando, ir comiendo antes de moverte y pararte de frío. Una de las cosas que es guay también es que puedas mover el mando y poder mirar. ¿A qué me recuerda? Pues, sinceramente, a Pokémon Snap. Una de las cosas es que los gráficos son muy bonitos, la verdad, me gustan muchísimo los gráficos. Para ser la Wii U, sinceramente, es muy chulo. Muy chulo. Vale, yo vengo de ahí. ¡Ah! ¡Ahora estoy allá! No, ahora estás acá. Archibaldo está allá. De ahí vengo. Fijaos cuánto tiempo tengo que tardar para llegar ahí. Si esto parece Skyrim. Esto me recuerda a algo. Parecía ayer, ¿no? Cuando dije que se tardaba bastante en llegar a los sitios. Estoy dando cuenta que la barba me está creciendo bastante. Un poquito más rápido. Yo sinceramente este juego, si miramos un poquito atrás, desde que empecé a jugar a las consolas, recuerdo haber jugado lo primero que jugué de Zelda, que son las maquinitas. Algo tan pequeñito, alguna cosita así, ¿vale? Y nada, era un juego de Zelda, pero era siempre el mismo, que se llamaba un Watch. Ya os digo, la evolución de Zelda con respecto a antaño es sublime, sublime. Pero ha pasado a ser un juego mucho más... un mundo abierto, o sea, es que es gigante el mundo. También recuerdo cuando jugaba en la NES. Qué guay era, era catacumbas y todo el rollo. Más luego también recuerdo el juego de la Super Nintendo. Y sí, no me dejó la Game Boy. No me olvido de ella. Como dije, esto no es un gameplay. Era simplemente la excusa para probar el nuevo Zelda.
el cual llevaba tiempo sin jugar. ¿Habéis visto lo mal que se me ha dado, ¿vale? Acordarme de lo que vienen siendo los comandos, porque es que ha sido horrible. Me he pasado muy mal. Y no he hecho más que matarme, pero muertes tontas, tontas. Así que desconectamos.